¿Qué tal? Muy buenas noches, que sea un feliz viernes para todos. Bienvenidos irreverentes aquí en Avillar la Televisión. Un gusto tener su audiencia, incluso un viernes. Hablaremos de temas internacionales y nacionales como solemos hacer aquí con nuevos compañeros que nos están visitando hoy en Irreverentes. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Javi, después de tanto tiempo. Qué bueno verte, compañero, otro compañero. Público de Avellala, y un saludo muy fuerte a Chile, porque está grave el tema de los incendios. Entonces, todos mis amigos chilenos, mucha fuerza y un abrazo enorme. Enseguida te presento al nuevo compañero, Marcos Moscoso. Muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Andrés? Y bueno, igual, compañeros, muy buenas noches y a toda la gente que sigue el programa por Ayayala, contento de estar acá y bueno, presto justamente para hablar de temas tan importantes, interesantes que se van tocando siempre acá en Irreverentes, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. Bueno, este es un viejo compañero, un veterano irreverente. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Marco, buenas noches, Mauricio, buenas noches, Alem, buenas noches, público de Ayayala, y agradecer a Natalia por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente, Javier. Alem Kisber, muy buenas noches. Caballero, buenas noches. Compañero, señor, buenas noches. Y Javier, un gusto tenerte. A ver si después de esto un cafecito no estaría más. Y señores, muy buenas noches. La noche de hoy vamos a discutir nuevamente la situación del Perú, pero a partir de algo que sucedió que nuevamente involucra a nuestro país, que son ciertas declaraciones de un congresista peruano quien ha degradado a la huipala, la bandera de huipala, y también que se utilice el, vamos a decir, adjetivo originario para hablar de cierta población del Perú y de América Latina, alegando que no existe tal población originaria. El originario sería la yuca, la papa, pero quien hace el territorio peruano es peruano, llama la bandera peruana, y que la huipala sería un mantel de una chifa que algunos resentidos bolivianos habrían levantado en el 2009, lo cual sin duda ha despertado la reacción negativa de congresistas peruanos, ha despertado la reacción negativa de la población peruana y también, naturalmente, de nosotros los bolivianos, porque en el momento en que los congresistas peruanos empiezan a reclamar en voz alta a este diputado, él dice que hay algún boliviano aquí presente, ¿por qué les está ofendiendo?, ¿no? Alegando que sería un supuesto la huipala un artilugio de un resentimiento social. ¿Por qué a Perú, en todo este movimiento, le interesa tanto vincular a Bolivia? ¿Por qué siempre en estas circunstancias, como se vio aquí en el 2019, la huipala es objeto, pues, de degradaciones, de quemas, de insultos? Pues bueno, hay un trasfondo más profundo, hay razones estructurales que vale la pena ser analizadas. Vamos por ahí, vamos adelante con la primera nota, por favor. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo. Y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? No hace falta insultar para hacer valer un punto, y me da pena la falta de personalidad de un peruano que finalmente habla como un español. Hay que ser tan sinvergüenzas y miserables y cobardes para querer agredir a todo un pueblo. A todos los quechuas, a todos los aymaras, a todos los pueblos originarios. Eso no lo vamos a permitir. Esa cuenta es pendiente, señor. Este es un símbolo. Esta huipala es un símbolo de liberación, de lucha de los pueblos milenarios, no solamente de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Inclusive ya los otros países o los otros hermanos están adoptando esta huipala como su símbolo.
Por supuesto que nosotros nos sentimos orgullosos. El congresista fujimorista del Perú, Juan Carlos Alizarzaburu, calificó a la Huipala como un mantel de chifa. Las declaraciones del parlamentario se dieron durante la sesión legislativa del pasado jueves, en la cual se trató el adelanto de las elecciones de ese país, propuesta que fue rechazada. Bueno, lamentable esa apreciación, pero ¿qué podemos esperar si estos parlamentarios no representan al pueblo andino, del cual es parte el Estado boliviano, el Estado peruano y todos aquellos que conforman la Huipala? Se ve que este parlamentario no conoce la historia de nuestros ancestros, de la cultura aymara, quechua y todo lo que aquello significa. En el país es reconocida como un símbolo nacional desde el 7 de febrero de 2009 a través de la Constitución y regulada por el Decreto Supremo 241 del 5 de agosto de 2009, es izada al lado izquierdo de la bandera nacional de Bolivia. Es una actitud descabellada, diría, ¿no? Ese señor, sabemos que es del lado de del fujimorista. ¿De dónde son ellos? No son de los pueblos de la Vía Yala, por lo cual ellos no conocen nuestra historia, nuestra historia milenaria, que es la Huipala. Para nosotros representa mucho la Huipala, especialmente para los bolivianos, ¿no? Para los pueblos de la Vía Yala. De forma cuadrangular y adornada por siete colores, es considerada un símbolo que identifica etnias indígenas a no solo en Bolivia, sino a lo largo de la cordillera de los Andes, incluyendo algunas regiones de la República Argentina, República de Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y República del Perú. Y vamos cortando ese tema en diferentes partes. Javier, nuevamente en toda esta crisis, movilizaciones en Perú, el Congreso boliviano y el Congreso peruano se responde. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Primero, a un nivel macro podemos decir que hay un enfrentamiento diplomático, ambas partes lo reconocen, pero combinado al enfrentamiento diplomático es en realidad una clara muestra de la polarización tanto en Perú como en Bolivia. O sea, no olvidemos, no podemos olvidar jamás que también en Bolivia ha habido senadores, diputados que han dicho, por ejemplo, que la Huipala es un símbolo satánico, particularmente Yanine Áñez, ¿no? Entre otras personas, que la han quemado. Entonces, yo creo que si bien es importante ver la dimensión diplomática de este conflicto, que es muy presente, hay que verlo, creo yo, más desde la perspectiva de por qué esto pasa. ¿Por qué hay personas que insultan a la Huipala? ¿Por qué hay personas que queman la Huipala? Que ese es el tema central. A ver, voy a ponerles el ejemplo de la bandera de Colombia. La bandera de Colombia, y es un acto reconocido por todos los países, por todos los historiadores, fue diseñada por Francisco de Miranda en honor a la zarina Caterina de Rusia, ¿ya? Porque el color amarillo por el color de su cabello, azul por el color de sus ojos, rojo por el color de sus labios. No estoy inventándome, esa es como que la historia oficial. Entonces, en Colombia ven la bandera de su país como un símbolo de, no sé, un símbolo de Rusia, un símbolo de las mujeres rubias o una cuestión así, para nada. Lo que le da significado a la bandera de Colombia es toda la gente que murió combatiendo a los españoles en ese país. Es toda la gente que se levantó contra las injusticias de ese país. Las guerras civiles de los liberales, los levantamientos campesinos, la resistencia contra el paramilitarismo. La muerte de todos los niños, de todas las mujeres, de todas las víctimas de los pueblos asesinados y masacrados por Uribe durante la guerra civil. Todas esas muertes, toda esa sangre derramada es lo que le da a esa bandera su símbolo. Entonces, si por ejemplo usáramos en las Magníficas de Santa Cruz la bandera de Colombia como, no sé, como un disfraz, obviamente los colombianos se enojarían, porque no es la combinación de colores, no es el significado concreto de la bandera, es todas las vidas que están detrás de eso. Eso es lo que le da significado a las banderas. Y en ese sentido, lo mismo con la Huipala. Más allá de la opinión que usted pueda tener sobre la historia de la Huipala representa en términos concretos a los muertos del 2003, a los muertos en la resistencia al golpe de Natush Bus, a los muertos campesinos de todo, por lo menos de todo después del 52, ya sean las masacres de Banzer, sean las masacres de Barrientos, sean en las masacres de García Mesa.
Todas estas resistencias campesinas, indígenas, del mundo aymara, del mundo quechua, están representadas en esa huipala. Cuando alguien insulta eso, es como está insultando a los muertos, a todas las familias de esas víctimas. Pero si algo podemos decir es de que al menos en Perú estarán insultando a la huipala. Pero aquí ha habido personas, ha habido jailoncitos que se han dedicado a quemarla, a cortarla de sus uniformes. Ha habido motines que literalmente la han prendido en fuego en sus unidades policiales. Y eso es lo que nos debería quedar del 19. Lo que se preguntan los chiquitos de la zona sur de por qué la gente se levantó cuando el 10 de noviembre del 2019 hubo una gente que apoyaba al compañero Evo, sin duda. Pero había muchísima más gente que estaba indignada con la quema de Huipala. Habían literal, es el equivalente de ir a destruir un cementerio, de tirar basura en un cementerio. Es indigno, es totalmente inmoral lo que se hizo aquí en Bolivia. Y justamente frente a eso la gente ha reaccionado. Y yo ahí lo digo así muy claramente. A ver, si los niños riquitos de la UPB y la Católica no son capaces de respetar como se debe la lucha y los símbolos de los aymaras y de los quechuas, los aymaras y los quechuas van a ganarse ese respeto, sea por las buenas o por las malas. No ha habido hasta ahora enfrentamientos entre el sector popular y la población civil de derecha. Pero justamente quienes impulsan eso son estos niños pelotudos que no tienen idea de lo que es la historia de este país. Y es eso el peligro. Puede decir el congresista cualquier boludez en Perú, y eso hay que criticarlo. Pero lo grave no son eso, son los jailoncitos de Lima, de la misma manera que los jailoncitos de La Paz, los que ponen en riesgo la paz social del país. Y eso es lo que creo que debemos quedarnos aquí. De la misma manera que aquí en Bolivia se ha aprendido que se debe respetar la huipala por las malas, esperemos que en Perú aprendan a respetarla por las buenas. Mauricio, a ver, apelando igual a tu poco formación como de relaciones internacionales, existen congresistas bolivianos del Movimiento Socialismo que incluso están pidiendo acciones a la Cancillería. Sí. Porque igual, de todas formas, la huipala no deja de ser un símbolo boliviano y se levantó el nombre, pues, del pueblo boliviano en esa sí, mira, sesión. No llega a ser un enfrentamiento diplomático. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no lo dijo el congresista representando a Perú. No lo dijo el gobierno peruano. Uh-huh. Quienes tienen representación diplomática son el canciller, los embajadores y el presidente, en este caso la presidenta. Uh-huh. En la medida en la que no es una posición del gobierno peruano, no es un conflicto diplomático. Pero, no deja de ser un actor de política exterior. Entonces, sí tiene que ver con política exterior. Yo no vi, estoy seguro que sí hubo, que sí pasó, pero yo no vi si la Cancillería se manifestó. Uh-huh. Y yo creo que se tiene que manifestar. Porque como más o menos bien dice Javier, al final la huipala es un símbolo patrio, es un símbolo de Bolivia, y hay que defenderla. Y no es una... Es bien difícil entender quiénes son actores internacionales, quiénes no. Alguna vez tú me decías, yo tuiteo en contra de Bolsonaro, Bolsonaro me podría poner una... Uh-huh. Y no, ¿no? O sea, hay grados de representación. Uh-huh. En este caso yo creo que sí amerita un acto diplomático, pero yo no exageraría, porque no llega a ser diplomacia, llega a ser literalmente un energúmeno que se pone a hablar cosas chistosas porque no sabe qué hacer ante la crisis. Uh-huh. Pero me parece que la Cancillería tiene que manifestarse porque, insisto, la huipala, igual que la bandera boliviana, que la escarapela, que el himno nacional, que el patujú, por cierto, se ha respetado mucho, no hay que olvidarnos del patujú, son símbolos bolivianos y tenemos que defenderlos como tal. Dos puntos que me parecen uh-huh. sumamente importantes decirlos. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en que al final no es el tema del origen. Yo no encontré un lugar en el que se especifique que el origen de la huipala es de la clase... No, ni siquiera he llegado a encontrar algo muy fehaciente que me diga es del Imperio Inca y qué sé yo, pero en Verifica Bolivia o en verificabolivia.com hay una pequeña monografía donde explica que hay ciertos símbolos, pero es más allá del origen, ¿no es cierto? Todo esto va más allá del origen. No es simplemente el hecho de quién impuso la huipala, sino lo que representa ahora.
y a modo de ser un poco picantito, escuché una posición bien interesante de Germán Choquehuanca, me parece, que explica y dice que critica mucho que la Constitución boliviana determine que la huipala es un símbolo patrio, por algo muy curioso. Y Germán Choquehuanca es uno de los que llegó a simbolizar y explicar qué es la huipala. O sea, no es un... En los noventas. Claro, no es un jailoncito de la Católica como Evalís Morales, hija de Evo, no es... No, es un señor que sabe de esto y lo que llegó a decir fue la huipala representa a todos los latinoamericanos, a todos los indígenas latinoamericanos de este sector. ¿Por qué le quitas la calidad de indígena andino al peruano diciéndole este símbolo es mío, boliviano, no tuyo porque tú eres peruano? Y a mí me pareció interesante, ¿eh? Hay que ver eso, ¿no? Porque posiblemente los jailoncitos que se fueron a México a estudiar y al final no estudiaron, ¿no, señor García Linera? Pero que tuvieron mucho que ver con el tema de la constitución política, tal vez se equivocaron y llegaron a partidizar tanto el símbolo de la huipala que llega a tener un quiebre importante en lo que viene a ser qué es la huipala, qué representa la huipala para Latinoamérica. Insisto, tal vez es porque el señor García Linera estaba en México y no comprendía la realidad, ¿no? Porque hay gente que sí es jailona, que sí puede viajar y estudiar en el exterior, entonces, bien por él, bueno, estudiar. Marcos, no es la primera vez que sale el tema ahorita, Bolivia en el conflicto peruano. ¿Cómo se inscribe todo este tema de la huipala? Bueno, yo creo que hay que tomarle mucha importancia a esto de la huipala. Bueno, desde dos puntos de vista, lógicamente por el respeto, el pronunciamiento que se debe hacer porque está reconocido como un símbolo patrio, pero también hay que entender lo que está pasando en el Perú, ¿no? Cuando vemos quiénes se refieren de esa manera y se empiezan a quitar las máscaras y vemos que detrás de esto están pues personajes de ultraderecha con muy poca legitimidad, si vemos este legislador que tuvo menos de 2.000 votos con los que fue elegido en un congreso que según los estudios que se han realizado por el Instituto de Estudios Peruano hace una semana nada más, tienen el 70% de los peruanos quieren que prácticamente todos se vayan del congreso. Y si vamos al tema del cierre y vamos a un 60%, entonces es bastante elevado, no tienen mucha legitimidad. Y a lo que hay que tomar en cuenta, yo creo acá, es algo que parece que está muy desgastado, pero cuando se dice el que se enoja pierde, creo que hay mucho sentido. Aquella oligarquía en Lima que pensaba que solo Lima era Perú, que le fastidiaba como pasó aquí en Bolivia antes del 2006, que aparezcan personas de un tono moreno porque querían reflejarse, como lo pasaba en el mundo del occidente, una característica blanca. Esa gente es la que está molesta ahora en el Perú y ve con mucha preocupación, porque se sienten invadidos, como pasó aquí en Bolivia, en cuanto a perder privilegios. Esa parte del sur, que también es Perú, el Puno, Juliaca, que empiezan a emerger, empiezan a levantarse, eso es lo que les está molestando y es porque se está visibilizando. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque en Bolivia no fue tanto el 7 de febrero cuando entendimos que hubo una victoria dentro del proceso de cambio, que era la inclusión a través de una nueva constitución que es del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo, por ejemplo, a la huipala como símbolo patrio, sino fue, como lo manifestaba al recordar la fecha, el 11 de noviembre del año 2019, cuando se quema este símbolo patrio. ¿Qué sucede? Ahí sale la gente y se demuestra que ya no van a poder volver a sacar la huipala ni cambiar al Estado plurinacional como esencia dentro del país. Y también ahí hay que recordar que hicieron crecer este símbolo que ahora es de resistencia, ya ni siquiera solamente, que en su esencia sí lo es, de los pueblos indígenas, sino de resistencia popular, porque la vemos no solamente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, donde está mayormente la mayor cantidad de quechuas y aymaras, sino también la vemos en Europa, la vemos flamear en distintos lugares del mundo como un símbolo de resistencia popular, y creo que eso es esencialmente importante y es a lo que también hay que prestarle atención, más allá de enojarse con las palabras que este personaje lo dijo. Y bueno, como lo digo, ¿no? Viendo el trasfondo, es fujimorista, en su momento financió una campaña, no supo cómo explicar, a la de Keiko Fujimori en primera instancia.
Y bueno, no es, no sé si vale tanto quedarse ahí, sino también ver cómo está creciendo y cómo está emergiendo en más de un mes y medio, ya casi dos, el pueblo peruano en las calles, mostrando que esta constitución, que este modelo de país ya está desgastado, está agotado y está pidiendo un cambio, está pidiendo inclusión, está pidiendo lo que nosotros en su momento en Bolivia también exigíamos y se exigía en, desde las calles en diferentes movimientos sociales, ¿no? Sí, como dice Marco, es importante ver también el contexto político en el que se dan estas, estas palabras en contra de la Huipala, en que ya es como la tercera, si no me equivoco, sesión en la cual no pueden viabilizar la fecha de las elecciones porque el Parlamento está prácticamente dividido y se está discutiendo la posibilidad de la Asamblea Constituyente, y en la cual justamente se habló de pueblos originarios, y eso en parte despierta la, la respuesta, la reacción de este parlamentario peruano. Alem, ¿cuál es tu análisis de esto? A mí me parece bien que lo haya dicho porque hace dos cosas muy interesantes. Lo primero, se devela porque el Frente Popular, si no me equivoco, es el partido que tiene. Lo popular siempre puede tener mucho con el, las raíces políticas, sociales que tiene cada país. Y al decir que la Huipala es poco más de un mantel de chifa, develan cuál es su, su mirada frente a la población peruana. Y cuando se dice lo originario, hablando de la misma Huipala, estamos hablando del sur, de toda la parte andina, la serranía, como también la parte amazónica. Y entonces ahí está mostrando mucho de este rencor social de los sectores emergentes en el Perú. Segundo elemento que me agrada que lo haya dicho el este congresista es porque esto está generando mejores formas de organización política de las masas movilizadas en el Perú. O sea, ese tipo de comentarios, como lo que ha dicho claramente el compañero Javier, o sea, cuando se ha quemado la Huipala, muchos hemos salido. Si no estábamos a favor o en contra de algo, cuando se quemó la Huipala, se salió a defender algo. Represénteme a mí o no represénteme, pero representaba una masa social en la cual nosotros interactuamos cotidianamente. Y lo mismo pasa en el Perú. A mí me alegra que lo haya dicho porque se muestran como tal y está organizando más al pueblo peruano. Que también me parece importante. Siempre hablo del TikTok en función a que para mí es un termómetro social de qué estamos pensando, qué queremos mostrar y cómo estamos asimilando la, la, la realidad cotidiana como individuos de consumo. Cuando la señora Boluarte, ¿verdad? La presidenta Boluarte, del Perú, dijo, el Perú, Puno no es Perú. Un montón de TikToks de bolivianos y peruanos decían, bueno, vénganse, nosotros los adoptamos. Y vénganse, una vez más, hay una relación de fractura territorial, vénganse, hagamos la gran comunidad andina, es lo que están pidiendo. Y me parece interesante porque más allá del debate diplomático que está saludable o no saludable, más allá de ese debate, más la crisis institucional que tiene el aparato diplomático, nosotros, los sujetos, los cotidianos, los simples mortales, como diría el compañero Diego, nos estamos aferrando más a esta cotidianidad. Tenemos mejor relación. A partir de esto, nuestra relación con el pueblo peruano va a ser nosotros los andinos, nosotros los de la Huipala. Y lo mismo ha pasado con Chile, lo mismo está pasando con Argentina, y como lo dijo el compañero, la bandera ya se flamea en varios países de Europa como un símbolo, ya sea de un grupo étnico o ya sea como una reivindicación política de lo étnico frente a la actual crisis global de la economía. Y eso me parece interesante. En concreto, que nos estemos hermanando más socialmente, más allá de los gobiernos y los partidos, me parece muy saludable. Segundo, nuestros procesos de organización cada vez están madurando más gracias a este tipo de comentarios. Tenemos unos cuantos mensajes, por favor, los vemos en pantalla. La Huipala es la bandera de todos los hombres y mujeres quechuas y aymaras del Tahuantinsuyo y otros territorios. La derecha reaccionaria nos odia a muerte, extranjeros croatas ayer y hoy, y los que pregonan la división de Bolivia. Nosotros no tenemos ni siquiera militares y policías que defiendan la Huipala, es decir, a los aymaras y quechuas. Es hora de tener una organización político-militar mejor que las SS nazis, es decir, una fuerza armada con ideología nuestra, o los collas moriremos como judíos en la Segunda Guerra Mundial. Atentamente, Efraín Monroy. Buenas noches, Efraín. Siguiente mensaje. Qué indignante que un congresista manifieste su sentir rancio insultando a este símbolo. Ahí está la razón del por qué el pueblo peruano quiere el cierre del Congreso.
Sin embargo, en Bolivia es un símbolo patrio porque ahí reconocemos a los pueblos indígenas originarios. Saludos irreverentes desde el Alto. Un saludo al Alto. Buenas noches. Buenas noches, irreverentes. Superar el racismo da para mucho. Por ahora en Bolivia, Latinoamérica y el mundo solo está contenida. Da pena que Mauricio y Alem se suscriban y defiendan vehementemente a los grupos que el 2019 enarbolaron el racismo con el lema de sacar al indio del palacio. Finecita, muy buenas noches. Muchas gracias por sus mensajes. Retomando algo acá que decía, bueno, que decían los irreverentes en general, de que hay una profundidad más allá en el símbolo de la huipala, más allá del origen, o que esté en la letra de la Constitución. Y es que se está empezando a levantar en distintas partes del mundo, en Latinoamérica, se ha levantado incluso en Brasil, en las protestas, en el Perú, en Ecuador, incluso en Chile, junto a la bandera mapuche, entre otras manifestaciones. Ahora yo les voy a preguntar, y eso ya es un poco un análisis histórico y hasta sociológico, ¿por qué la huipala emerge como un símbolo de resistencia en estos contextos? ¿Qué es lo que representa? ¿De dónde proviene también? Ahora empezamos por este lado, Alem, ahí desde tu lado antropológico, igual más o menos si tienes algún conocimiento de dónde viene la huipala o dónde emerge como un símbolo político de los aymaras y quechuas en Bolivia. Ya, las dos preguntitas y la aclaración. Yo en ningún momento he dicho estar en contra de la huipala y eso, hay que un poquito leer, ponerle un poquito más de atención al programa. Segundo, de que nos maten a los collas, yo lo veo imposible. Mañana se está inaugurando el edificio de Bumblebee, como 15 grupos, la millonada de plata que se está botando mañana. Locolla ya está económicamente potenciado, desde la caserita que vende bolsas hasta el empresario a gran escala. Entonces, ¿dónde es el...? En la Avenida Castillo de... ¿qué se llama? De Alto Lima. De Alto Lima. Hay que ir. Hay que dar la invitación. Ahí está la invitación. En el TikTok está todo. Los grupos y todo. Entonces, no va por ese lado. Ahora, lo que tú decías, mira, yo voy a rescatar al arqueólogo Henry Poma, un arqueólogo muy interesante de la nueva data de la arqueología, hizo un seguimiento, ¿por qué la huipala? Más allá de su representación política, que podríamos decir desde el Congreso de 1945, el Congreso Campesino de 1945. Más allá de eso, él hace un recorrido sobre la iconografía, las imágenes que se ha visto en diferentes vasijas, querus de la arqueología, y llega en su análisis teórico y práctico, viajó hasta Suiza y hasta Alemania, a los museos donde está gran parte de la arqueología del mundo. Entonces, él muestra desde ahí, y ya está en internet igual, desde otros autores también, cómo la huipala sí existía desde antes de la colonia. O sea, sí era un símbolo. Todavía falta mucho de la interpretación, si era una distribución territorial, una distribución económica, se falta mucho de la interpretación. Pero de que esto existía hace más de 500 años, por supuesto que existía hace más de 500 años. Que después de 1945 se haya adoptado como un símbolo político, eso es lo interesante. Pero era un símbolo político a bajo escala, hablando de Bolivia, porque la tricolor boliviana y la bandera blanca de la parte andina eran los dos símbolos políticos que unificaban y ejercían protesta y reclamo político a lo que ellos se presentaban como identidad. Desde ahí hacia adelante, se quiera o no se quiera aceptar, el discurso del congresista del Perú ha sido la imagen de los gobernantes de Bolivia hacia los indígenas, hacia los nativos originarios, pueblos, como nos quieran denominar. Entonces, eso ha estado siempre. La misma Revolución Nacional no ha adoptado ese tipo de simbologías, pero ellos, los colla, se ha adoptado, se apropia constantemente de estos fenómenos, en este caso la huipala. Ya podemos darle el crédito al movimiento al socialismo por toda esta emergencia popular de décadas que lo ha posesionado como un símbolo político, principalmente partidario, por supuesto, pero va más allá del partido. Javier. Coincido varias cosas con Alem. Yo, sin duda, creo que es muy importante señalar esto que menciona, ¿no? Hay una condición prehispánica de la huipala y es un elemento de construcción política que precede al movimiento socialismo, de manera muy, muy clara. Y esto es importante por una razón, ¿ya? A ver, yo creo que lo que no se entiende desde las clases medias, desde los jailones bolivianos, es de que una cosa es que te pelees con el MAS. Puedes tener todos tus motivos personales, válidos o no válidos, para pelearte con el MAS. Pero si tu pelea con el MAS termina siendo tu excusa para mostrar tu racismo,
lo único que estás haciendo es poniéndote un blanco en la cara, ¿ya? Porque puede haber, hay personas aymaras que se pelean con el MAS, obviamente que sí. Hay personas quechuas que se pelean con el MAS, obviamente que sí. Pero al opositor aymara, más opositor, le quemas la huipala y va a salir y se van a tomar todas las unidades policiales del alto. ¿Qué es lo que pasó? Y en ese sentido, este elemento de lucha, esta simbología de lucha que representa la huipala como elemento político, es en última instancia la bandera de la descolonización. Y no entendiéndose la descolonización como una reflexión filosófica, no entendiéndose la descolonización como una reflexión teórica, cultural, la descolonización como un acto político. Les voy a poner un ejemplo no andino para que veamos la idea. En el sur de Estados Unidos, cuando las milicias de las Panteras Negras usaban una bandera, no usaban la bandera de Estados Unidos, usaban la bandera de Haití. ¿Por qué usaban la bandera de Haití? ¿Alguno de ellos hablaba francés? ¿Alguno de ellos hablaba criol? ¿Alguno de ellos tenía un pariente haitiano? No, para nada. Pero era el primer estado afroamericano libre en el continente. Y hasta ahora el único. Entonces, cada vez que las Panteras Negras en Estados Unidos se plantean liberarse, usaban una bandera de lucha que representara esto. En este caso, la bandera haitiana. Es lo mismo aquí. Si la huipala representa algo, es el fin del gobierno de los blanconcitos. Como decía muy bien Marco, al final, la razón por la que la gente odia la huipala, la gente de clase media jailona odia la huipala, es porque le recuerda que Bolivia es un país aymara, es un país quechua, y que los Foyanini son la minoría de la minoría, y que realmente, si no fuera por la condición de exclusión política que tuvieron sobre la mayoría durante todos estos años, no existirían. Y es la verdad, no existirían. Uh-huh. En eso mismo, frente al odio de aceptar la realidad, es que la queman. Y por lo tanto, también los aymaras y los quechuas la defienden. Y la van a seguir defendiendo. En Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina. En Argentina, señores, en La Matanza, ¿qué bandera flamea? ¿La tricolor? No, la huipala. ¿Por qué? Porque los aymaras de ahí se reivindican con la huipala. Porque los quechuas de ahí se reivindican con la huipala. Y eso es lo correcto. Porque tenemos que avanzar a un proceso. No puede ser que 200 años después de la independencia todavía haya jailones despistados que crean que no somos iguales. Que no somos iguales todas las personas que habitan en este continente. Y ese odio contra lo indígena, ese odio contra lo originario, es lo que los permea. Y mientras esas personas existan, mientras esas personas hagan todo lo posible para matar, para saquear, para mantener su privilegio blanco, va a haber aymaras y quechuas que van a ondear la huipala y van a luchar para reconocer lo mínimo, que todos somos iguales. Y eso es lo que se está peleando ahora en Perú, y eso es lo que se pelea ahora en Bolivia. Porque no podemos, y ahí yo creo que hay que evitar una superioridad moral. Se ha avanzado mucho en Bolivia, pero creer que la batalla está acabada. Cuando hay tipos que salen a defender a Camacho, cuando hay tipos que dicen tengo tres abuelos españoles, cuando hay tipos que dicen que queremos volver a la República y que el Estado Plurinacional debe ser destruido, mientras existan esos tipos, la batalla no se acabó. Y hay que organizarnos y prepararnos para defender la condición humana de que todos somos iguales. Y de los que tienen pedigrí también, como el señor Carlos Mesa, ¿no? También de ellos, también de ellos. Mauricio. Sí, creo que tengo que ir al oculista. A mí Luis Arce me parece un poco blanconcito. Y muchos del gabinete me parecen bastante blanconcitos. Y está bien. Hay que dejar eso de, no, es que tú eres blanconcito, eres malo. Todos somos iguales. También los Foyanini, también los del Castillo, también los... Todos somos iguales. A ver, hay algo que es bien interesante y que yo comparto mucho con Marcos, que es... ¿Marcos o Marco? Perdón. Marco. Te anoté Marcos. Y creo que es culpa del Andrés. La huipala es un símbolo de resistencia popular y yo creo que es totalmente cierto, es un símbolo de resistencia popular. Yéndome a un discurso que no me gusta para nada porque no lo comparto, que también tiene que ver con lo que dijo Javier, en la medida en la que a mí no me representa esa bandera que me ha explotado, que ha violado a mis ancestros, que ha explotado a mis ancestros, que ha esclavizado a mis ancestros, yo necesito otro símbolo. Y yo creo que eso pasa en Bolivia, en Perú, en Chile, bueno, en toda Latinoamérica. Y es ahí donde yo creo que surge el tema de la huipala. Insisto, yo viendo el origen, buscando el origen de la huipala, he encontrado de todo.
desde que no tiene nada que ver con nada incaico, hasta que ha sido impuesto por los españoles, hasta que ha sido un tema totalmente político en los 40. Entonces yo prefiero desligarme del tema histórico y decir qué representa ahora y por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo y comparto con él, no sé qué me entendieron cuando dije que deberíamos de defender a Huipara como símbolo patrio. Pero es que hay que defenderlo porque la Huipara representa resistencia popular. Pero tampoco podemos ser tan ingenuos, ¿no? Se quiere o no, y ojo, tal vez estuvo bien, se instrumentalizó la Huipara. Se partidizó la Huipara. Yo creo que nadie va a decir que no. En un tema de comunicación política, algo que hizo muy bien el movimiento del socialismo fue apoderarse de la Huipara. Al punto que lastimosamente mucha gente llega a creer o llega a asimilar Huipala igual movimiento al socialismo. Y me encanta que en esta mesa todos hayamos dicho que no. La Huipala no es el movimiento al socialismo. La Huipala va mucho más allá del movimiento al socialismo, del proceso de cambio, de como lo quieran llamar. Y este tema de instrumentalizarlo tanto puede llegar a salir mal. Hoy día, entre las imágenes que más me han gustado en Twitter y en redes sociales, estaba la de Keiko Fujimori vestida de manera originaria. Y ponían, claro, en campaña versus en el poder. En realidad. ¿No? Claro. Y seamos honestos, ¿qué político, insisto, sin que me importe el color de piel, porque no nos debería de importar, no se ha vestido, y algunos dicen disfrazado, según va al oriente, según va al Chaco, según va a la zona andina, según va a... Y al final les importa, o igual nomás los reprimen cuando hay que reprimirlos. Uh-huh. Igual nomás se llega a instrumentalizar la Huipala. Y al final instrumentalizar la Huipala, para mí, también es una falta de respeto. A ver, ahí me va una pregunta que me surge. Igual va para ti, igual Marco, que te toca participar. Dice, ese movimiento socialismo instrumentalizó la Huipala, lo utilizó como parte de su arsenal simbólico, sí. Vamos a decir. Pero también el otro lado quema a la Huipala. Sí, ¿no? También el otro, y es la pregunta, en realidad. ¿Por qué después del derrocamiento de Evo Morales solo el movimiento socialismo puede esgrimir la Huipara? Ningún otro partido tiene, vamos a decir, la posibilidad moral de hacerlo. ¿Por qué? Voy a ser súper cortito. Ajá. En primer lugar, por una miopía de la oposición, ajá, por un conservadurismo terrible de cierta parte de la oposición. Ajá. Y me acordaba de un amigo, Ignacio Velázquez, que en ese momento creo que está estudiando en Francia, que defendía a la Huipara. Y los dos bandos... Literalmente, yo he visto cómo los dos bandos le han dicho, no puedes usar la Huipala. O sea, también la gente del movimiento socialista. Sí, ¿y por le qué? Ha dicho, no, porque esta no es tu bandera. Y le dijeron, tú no puedes reclamar, porque él estaba en un principio reclamando en contra del fraude, de qué sé yo. Uh-huh. Y le dijeron, no, la Huipala es de nosotros. Y yo he visto cómo le dijeron, no la puedes usar. Y también he visto cómo le han dicho, eso no pertenece acá. Entonces yo creo que es un tema comunicacional que tiene mucho que ver con la miopía del Bolivia. Comunicacional sería. Desde mi punto de vista. Miopía, sí. Digamos, de los opositores de no apropiárselo, esa sería sí, la respuesta. Sí, de no, totalmente. No habría como... Tú bueno, lo has ahorita dicho. A ver, vamos contigo, Marco. Tú lo has dicho. Bueno, primero, en cuanto a lo que decías, el tema de la tez, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con esto. No tendría que sentirnos tan aludidos, digamos, quienes tenemos un poquito la tez más clara. ¿Por qué? Porque no podemos comparar a lo que sucedió con los indígenas por siglos, a lo que nunca sucedió con gente de tez blanca, más al contrario, y no se está diciendo o colocando que no puede existir en el movimiento popular personas de una tez más clara. Evidentemente todos somos iguales y hay que diferenciar esto, ¿no? Cuando se habla de la instrumentalización, creo que hay que tomar en cuenta que el movimiento al socialismo, el sujeto histórico y dentro del proceso de cambio, es precisamente el indígena y se está hablando de un símbolo fundamental e importante y que tiene que estar. Instrumentalización de la Huipala. El 11 de noviembre sucedió esto, el 12 de noviembre... se autoproclama Jeanine Áñez y en Santa Cruz se realiza el cabildo de la gran victoria de Camacho, levanta la Huipala y dice que este Huipala representa a los pueblos indígenas. ¿Cuánto le ha durado eso? ¿No? Unas horas, minutos. ¿Cuánto le duró? ¿Qué mensaje luego dio un año después, unos meses después, cuando fue gobernador en la Plaza 24 de Septiembre? ¿Qué acciones tuvo cuando se hizo la Huipala en la Plaza 24 de Septiembre? ¿No? Entonces hay que considerar que no pueden porque les molesta, no les agrada y lógicamente ven invasión de privilegios. Esto es
pasa así en Perú. Con este congresista, me estaba acordando al revisar un dato que después del mensaje que dio al ser posesionado Pedro Castillo, pidió disculpas al rey de España por hablar sobre el tema de la simbología, de lo indígena y todo lo que pasó durante la colonia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que gente que se identifica, y muchas veces, bueno, es muy complejo para decir erradamente, se identifica, a veces eso también de la tez tiene que ver. Mucha gente que es proletaria, que si no trabaja, no come, se siente más identificada con las oligarquías que con la clase popular, ¿no? Uh-huh. Y eso evidentemente demuestra el por qué está sucediendo esto también en Perú y creo que hay que tomarlo en cuenta de esa forma también. Uh-huh. Ya para nuestra última ronda de participaciones, para que me imagino que hay algunas respuestas que se van a querer dar, pero bueno, yo he leído algo de la bibliografía reciente de ciertos autores indianistas, como es Carlos Macusaya, Pedro Portugal, entre otros, que ellos, como parte de este movimiento post-52, el movimiento indianista y posteriormente catarista, ellos reivindican de que en efecto la bandera de la Huipala existía ahí en ciertos símbolos, pinturas coloniales, que hacía referencia a un pasado. Y hubieron distintos momentos que estaba, pero no era este símbolo cargado de politicidad, sino que en los 70s, que ahí lo que se llama la bibliografía, ponte Javier Albó, lo llamaba así, recientemente fallecido, gran antropólogo, habla de la emergencia étnica en Bolivia que se da en los 70s, en la cual empiezan a surgir partidos indios, muy influenciado por Fausto Reinaga, empiezan a surgir los sindicatos que se quieren apartar del pacto militar campesino, y nace la CESUTCB, Tupac Katari, y se empiezan a reivindicar estas figuras. Y es en ese momento que los jóvenes que ya vivían en la ciudad y leían a Fausto Reinaga quieren un poco retornar al pasado indígena, el Tahuantín suyo, y entonces empiezan a enalborar la Huipala, empiezan a celebrar el Año Nuevo Aymara cuando todavía no se celebraba, y dicen, nos perseguían de todo, desde izquierda y derecha nos sacaban a patadas cuando entrábamos con nuestra Huipala. Quiere decir, la Huipala, por lo menos en este contexto, es un símbolo de nosotros también tenemos derechos políticos, nosotros también existimos acá, tenemos nuestros propios símbolos y no nos sentimos identificados, como decía Mauricio, quizás con nuestros otros símbolos patrios. Posteriormente los sindicatos como la CESUTCB toma este símbolo y de ahí van a ser décadas tras décadas en cual vas a tener un Malco, como un Evo, como un Alejo, todos levantando la Huipala. El punto es este. La Huipala parece ser un símbolo que representa la transformación de un modelo político hacia uno más inclusivo, cuando toda esa masa de naciones y pueblos indígenas no se sentían representadas por la República, ahora ingresan y eso se ve en la constituyente. Lo que pasa ahorita en América Latina, que tenemos distintos procesos constituyentes, como está en Chile, posiblemente en Perú, como estuvo en Ecuador. Yo les pregunto, ¿hay alguna correlación con eso? ¿La Huipala representa este otro tipo de modelo político? ¿O cuál es su análisis al respecto? Vamos contigo, Marco. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver lo que ha sucedido en la primera ola del socialismo del siglo XXI, denominado así, uh-huh. Pero cuando llega a Bolivia, no solo en Venezuela, porque tenía que resignificarse justamente esto de la plurinacionalidad, que luego se replica en Ecuador. Y el espacio geográfico que ocupamos es fundamental. Si bien, por ejemplo, en Chile ha habido un exterminio en su momento a los pueblos indígenas que no son mayoritarios como en Perú, como en Bolivia, como en Ecuador, creo que empieza a reivindicarse y mostrarse eso en las calles como pasa el estallido en el 2019. Mm-hmm. También en Argentina, a propósito de lo que mencionabas cuando se hablaba de La Matanza, ¿no? Un barrio popularmente boliviano. La mayor población boliviana en el exterior está en Argentina, que ronda más de 1.5 millones de personas, y eso ayuda. No existe marcha en Argentina, y que hay bastante simbología, donde no esté presente la Huipala, y donde no haya justamente el aguayo, no haya la pollera, también que son símbolos importantes de lo indígena. Entonces, eso que sucede en Argentina, que también está pasando en Chile, es porque la Huipala, desde los pueblos indígenas, vuelvo a reiterar, se ha vuelto como un símbolo de resistencia popular y donde uh-huh. se muestra que se respeten y todos vivamos como iguales. Por lo tanto, tiene mucho significado que cuando alguien ve la Huipala, de impresión le impacta el color, ¿no?
en su momento la relacionaban con la reivindicación del LGTBI, pero ahora ya es conocida mundialmente, ¿no? Cuando vemos en conciertos, lo vemos, como decíamos, en Europa, sobre todo. En Estados Unidos también vimos cuando se levantó un movimiento... Black Lives Matter. Exactamente. Entonces, creo que hay representatividad de decir en cualquier lugar del mundo lo que sucedió y decirle no al colonialismo, no a la colonia, sino a un nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. Que es, lógicamente, hablar de la plurinacionalidad, que sí es fundamental, importante, y además que esté emergiendo en cada uno de los países, independientemente la cantidad uh-huh. Poblacional que exista de pueblos indígenas, sino de tener en cuenta de que existen, existieron, Y se debe tomar en cuenta lo que sucedió antes de la colonia, y lógicamente esto nos lleva a reconstruir la historia como debió ser, no esa que nos contaron, que vinieron a descubrir, y sino más al contrario, lo que se vino a hacer a América fue un genocidio masivo, y creo que eso es lógicamente lo que está viniendo en adelante, y no tiene, por lo visto, un momento de stop. Más al contrario, está empezando a crecer más. Uh-huh. Y lo que está sucediendo en Perú solo es una muestra que lo vamos a ir viendo seguramente en otros países que están cambiando también su modelo, como por ejemplo Colombia, ¿no? Claro, que es muy simbólico, ¿no? Aquí se opone a la Huipala al símbolo boliviano y ahora lo mismo pasa en Perú, en décadas después, ¿no? Pero bueno, tenemos un mensaje y ahorita seguimos con las participaciones. Buenas noches. La Huipala representa nuestras raíces y es muy triste que personas representativas, me imagino un parlamentario, tengan la osadía y la audacia de dar la cara ante un parlamento. Repudio total. Gracias desde Villazón. Muy buenas noches. Saludos a Villazón. Ahora sí, adelante, Alem. Ya, si bien la Huipala en su legado teórico histórico sí era retomar ciertas costumbres, ciertas lógicas políticas de la precolonia o la colonia, hoy por hoy la Huipala es un símbolo de la modernidad. Eso no lo vamos a negar, está dentro de las relaciones de consumo. Por ejemplo, cuando busquemos escenarios bien concretos donde no hay mucha relación política, un preste o en el minibús, ahí vamos a ver rojo, amarillo y verde y la Huipala. Y en las cosas, no sé qué se llaman, de los prestes, igual vamos a encontrar la Huipala y el rojo, amarillo y verde. Entonces, se ha apropiado la Huipala no solo como una representación política, sino ya está llegando a niveles mucho más de reivindicación identitarias. Es mi identidad, es mi relación con mi tierra, con mi comunidad. Pese a que no hayan nacido en comunidad, pero sí sigue el imaginario de yo vengo de un origen rural. Y eso me parece interesante. El otro elemento... Igual, concreto. Es importante tomar un poco de reflexión en el sentido que decíamos. La Huipala ha sido del MAS y cuando había la campaña era ofensivo, me parece a mí, porque en la, no me acuerdo, la calle de La Paz, donde se venden bastantes telas, iban los, supongo, militantes del movimiento al socialismo, agarraban la Huipala, que los venden por metros, y los cortaban y los botaban y los dejaban en el piso sin ningún tipo de temor. El antropólogo Waldo Jordanos decía, si uno corta un textil, pierde la esencia cultural de este. Y ahora, te voy a robar la imagen que me mostraste hace unos momentos, compañero Mauricio. El movimiento al socialismo desde la administración del Estado no usa la Huipala como mantel. El señor Evo Morales en la radio Causacho en Coca no usa la Huipala como mantel. Creo que son elementos que deberíamos reflexionar desde una y otra mirada política. Javier. Sí, yo creo, yendo a tu pregunta, Andrés, lo fundamental para mí del tema de la Huipala es que es una muestra simbólica de algo mucho más profundo. Que es el hecho de que desde hace por lo menos 60 años la modernidad blanca ha entrado en crisis. Y no solo en América Latina, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Uh-huh. Y eso nos permite a todos los pueblos colonizados pensar nuevas alternativas. En Asia tendrán sus banderas, pueden ser Mao, pueden ser el emperador japonés, lo que sea. En África tienen sus banderas, Patricia Lumumba, Burkina Faso, tienen el proceso de Etiopía, tienen Mandela, muy notoriamente Mandela, tienen sus distintas banderas. En América Latina recién estamos construyendo nuestras banderas, porque pese a ser nominalmente independientes desde hace 200 años de los blancos, nuestras repúblicas nominalmente independientes las controlaron los blancos durante 200 años. Uh-huh. Y eso hemos empezado a cambiar. Pero ese cambiar no solamente la destrucción, no es solamente Follaninis fuera, sino es
¿Qué planteamos en alternativa? ¿Cómo planteamos, como decía Alem, una modernidad desde lo aymara, desde lo quechua? Y uno de los primeros símbolos que ha surgido de eso es la huipala. Por eso es que los indianistas la han defendido a muerte desde los años 70. Reinaga tiene artículos sobre la huipala, por ejemplo. Pero no es solamente... El símbolo es la antesala de lo que viene. Es la promesa de un futuro a construir. Uh-huh. La huipala, ¿qué está detrás de la huipala? No solamente son las personas que han caído en su nombre. Uh-huh. Es la arquitectura neoandina, es la música folclórica, es nuestras tradiciones y nuestras representaciones. Es un proyecto. Es un proyecto, si se vale la palabra. Es un proyecto. Uh-huh. Y en ese sentido, toda América Latina está en búsqueda de un proyecto. ¿Qué ofrecen los limeños? Volver a España. ¿Qué ofrecen los cruceños? Volver a España. Pensemos en el futuro. Y ese proyecto se está construyendo desde aquí, desde este símbolo. Uh-huh. Mauricio. Sí. Dos puntos. Yo creo que... Y breve, ¿eh? Que estamos... Sí. Más que un modelo político o un modelo económico, es un modelo histórico. ¿Por qué? Porque no es que el Imperio Inca era bonito y queremos volver al Imperio Inca, ¿no? No le conviene a nadie que vamos al Imperio Inca. No es que el capitalismo aymara no existe. La aymara es sumamente capitalista, es una realidad. Vayan a la Feria del Alto los jueves y los domingos. Podemos ir. Pero hay aymaras comunistas también. No, claro, totalmente. Pero digo, no es que es un modelo económico. Y cristianos también. Seguir, pero claro. Igual venden en su jato. Pero igual hay trabajadores de otras naciones, no dejan de ser comunistas. No, claro, estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero yo creo que sí es una reivindicación, sí es un proceso histórico. Uh-huh. Solo para terminar, porque me parece muy chistoso, ojo que se está mercantilizando la huipala, uh-huh. como se ha hecho con la figura del Che Guevara, por ejemplo. Uh-huh. Y cortito, a mí no me parece mal que se mercantilice, a menos que se instrumentalice. Y yo me pregunto, ¿está bien que se mercantilice la huipala? ¿Les parece bien a las personas? Lanzo la pregunta al público, ¿no? Uh-huh. Y Marco, para finalizar. Bueno, creo que lo ha resumido muy bien en este lado Javier, al mencionar sobre el proyecto que viene con la huipala, ¿no? Uh-huh. No tiene mucho sentido a veces hablar de cómo era en un inicio, sí es importante recordarlo, pero si vamos, por ejemplo, con las banderas de nuestro propio país, había ir a preguntarle a Belso por qué cambió el orden de los colores, sino que tiene significado en el tiempo y luego el por qué se le da ese significado, que el rojo signifique la muerte de nuestros mártires, que el amarillo signifique la riqueza de nuestro país, que el verde signifique la vegetación, es algo que se ha hecho a posterior y se lo ha asimilado de esa manera. Con la huipala, más allá de todo el contexto histórico que tiene, es lo que está sucediendo ahora y lo que debemos observar, además, porque está naciendo lógicamente un nuevo mundo a través de la plurinacionalidad, que también hay que ver cómo la están viendo en Europa la plurinacionalidad, que no es igual a cómo la entendemos nosotros en su esencia, pero sí es algo que todos llegan a entender, que trata de hablar de igualdad, que trata de hablar de no separación y también romper fronteras, que es lo que nos está llevando esto, por ejemplo, entre Bolivia y Perú, y que creo que va a ser muy, muy lindo debatir, que creo que ese tema de que esto es mío, mi caporal, mi tinco y demás, se va a ir muriendo y más bien vamos a ir hablando de lo que nos une, uh-huh. de que simplemente es una frontera la que nos separa, pero en la esencia llegamos a parecernos mucho entre bolivianos y peruanos. Bueno, muchas gracias, Marco, por tu visita. Ojalá nos visites nuevamente. Gracias por la invitación, compañeros, y bueno, Andrés, igual. Y gracias a ustedes, a los compañeros irreverentes, gracias a ustedes por vernos. La huipala es modernidad, decía Alen, es un proyecto, decía Javier, es parte de un movimiento latinoamericano y mundial, decían los demás. Pues con eso nos quedamos, nos vemos el lunes, muy buenas noches.